Hola. Ahí está. ¿Ya me escuchás? ¿Sí? Ahora sí. Ah, dale, ahí está. Bueno, vamos a llevar sin poner ¿La pantalla? la pantalla porque total, vos tenés el instructivo ahí, vos lo estás leyendo. No, Sergio. Sí. Sí. Voy a cerrar todas Hola, para que las queda. solapas que están de más, las voy a cerrar para que nos aparezca solamente lo que queremos compartir. Ahora te he cerrado todo, perdón. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola, ahora sí, recién no se escuchaba nada. Hola. ¿Se Ahora se escucha? me está. No sé qué mentira esto. ¿Se escucha entrecortado? ¿Ahora sí se escucha? Sí, se escucha. Sí, dale. Listo. Bueno, vamos a poder ver. Ahí estoy entrando yo a la página de Cuba, Sí. ¿sí? Para que puedas ver más o menos el archivo y lo que tenés que agregar. Está bien. Chiquitín. Ahí está, ahora sí. Bueno, vas a entrar al disco G. Sí. Quality. Sí. Inspectoría de calidad Sí. y batch escaneado sin editar. ¿Sí? Sí. Te vas ahí te van a aparecer todos los escaneos de batch que hicieron los chicos acá en Bermúdez y en Gaona. Está bien. Bueno, vamos a entrar, por ejemplo, al acrilam lote 578. Sí. Ahí vas a tener todos los archivos, ¿sí? Que se fueron generando cada vez que los chicos iban escaneando. Vos lo que vas a hacer es abrir el primero. Sí. Bueno, acá Ari no tiene la función para poder editarlo, pero acá al costadito de este lado vos te van a aparecer una serie de ítems para que vos puedas editar el Está batch. bien, ahí es donde pongo organizar, insertar desde archivo. Insertar, claro, desde archivo. Por ejemplo, busco la hoja para que pueda ver yo también Sí. más o menos. Ahí está. Bueno, ahora a vos te va a aparecer otra vez esta lista, ¿sí? Con todos los escaneos, los archivitos. Lo que vos vas a hacer es seleccionar desde la segunda Sí. hasta, ahora porque esto me lo va a duplicar, hasta el último archivo, Está bien, ¿sí? está bien. Con Shift. Sí, Shift y la flechita. ¿Seleccionás un selectito? Fli, sí, flish, Shift y la flecha para abajo. Sí, Está bien. bueno. Ahora dale Enter, digamos, para que te abra el archivo. Claro. Dale aceptar. Y vos lo vas a poner como fin de documento.
Eso, para que te lo ponga todo después de la última hoja del primer archivo, ¿sí? Sí. Ajá. Es por eso que dejás el primer archivo Sin seleccionar. sin seleccionar, para que todo lo que después está escaneado, todos esos archivos uno atrás del otro, Sí. vayan detrás de la primera hoja. No te quede dos veces, claro. Primero. Claro, Exacto. sino primero te va a quedar duplicado siempre. Sí. Bueno, entonces dijimos que abríamos Mira. el primer Sí, archivo. Braderí. Esto vos lo Y ya estás. hay que abrir. Esto vos lo estás haciendo todavía sin entrar a Foxit. Yo estoy en Foxy, pero Ariel no tiene habilitado acá Ah, para bueno. editar. Sí, Claro. este es el Foxy. Claro, Sí, bueno. Ariel. Eso es lo que decía yo, viste que en el instructivo nunca te dice en qué momento entraba Foxit. Sí, te dice acá. En las dos primeras. Desde seleccionamos los archivos. En las dos primeras fotos, fíjate que no está en Asistencia, Foxit. mira, en la primera hoja te dice el instructivo, el punto 1, el punto 2, aparecen dos imágenes. En el punto 3 se dice edición de archivos en Foxit Phantom. Justo las En tres, el punto decía. 3. Claro. Por eso, en la tercera foto, digamos, un suponer, ya está en Foxit, ¿no? Y vos Claro. ahí en Foxy, digamos, usás el camino, digamos, la ruta que mencionaron antes. No, a ver, si vos te vas otra vez. Yo, esto es Foxit, La ¿sí? tercera foto de Foxy. Bueno, ahí cerré Foxit. Ahora estoy, yo estoy acá en Inspectoría Quality, Inspectoría de Calidad, Batch Escaneado sin editar, Acrylam. Entra la carpetita del Acrylam. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Vas a seleccionar el primer archivo y automáticamente te va a abrir el Foxit. Ah, está bien. Listo. ¿Ves? Eso. Ahí está, ahora sí. Este archivo ya es de Foxit, ya se Listo. abrió Foxit. Listo. Claro, no, yo como nunca no lo hice desde ahí, no me di cuenta, no sabía que haciendo clic te lo abre directamente en Foxit. Claro, bueno. Listo, ahora sí, cerramos. Ahora, dale, ahí en el punto 3. Va, te va a pasar esto, que vos vas a darle doble clic al primer archivito y automáticamente te va a llevar a Foxit Phantom. Buenísimo. ¿Dale? Sí. Y ahí, una vez ahí, vos vas a poder agregar los archivos como hiciste recién. Está bien. Sí. ¿Sí? Bueno, vas a ir agregando toda la cantidad de archivos sin marcar el primero, como te especifica el Está bien. instructivo, ¿sí? Sí. Este primero que está acá no lo vas a marcar, vas a seleccionar desde el segundo para abajo todo Sí. hasta llegar al último, ¿sí? Está bien. Y ahí. Y Sí. ahí le vas a dar seleccionar la opción después de la página o desde el final, desde el fin del documento. Sí. ¿Sí? Sí. Andá haciéndolo así, si tenés alguna duda me consultás. Yo acá no te lo puedo Claro. mostrar porque, No, como no, te no. dije, Ari no tiene el Foxit Phantom. Sí, está bien. Sí, después de la página, digamos. Sí, después de la última, vos siempre marcale la última opción que dice fin del documento. Ahí te lo va a agregar automáticamente después de la primera. A ver, este es el primer archivo, ¿sí? Me Sí. dice que tiene cuántas hojas. No, no me dice la cantidad de hojas. No, eso es lo que estaba Este viendo ahí. primer archivito tiene dos hojas nada más. Sí. ¿Sí? Del acrilam. Del lote que yo te abrí recién. Sí. Bueno, este tiene dos archivos. Entonces, cuando vos le pongas abrir el resto de los archivos, Sí. te va a decir antes de la página 1 de 2, después de la página 1 de 2, principio de documento y fin del documento. Está bien. ¿Sí? Vos tenés que marcar fin del documento. Fin del documento. Está bien. Sí. Porque viste el Y ahí te va a instructivo. agregar, después de la hoja 2, te agrega toda la cantidad de archivos que tiene Está bien. esta carpetita. Claro, en el Claro. instructivo dice después de Como página. que te deja todas seguidas. Sí.
¿Entendés? No Claro. los archivos separados. Está Te bien, vas a juntar. pero Ahora. en el instructivo dice después de página, por eso yo lo tenía anotado. Claro, acá en el instructivo te dice después de la página Claro. 16 del 16. Claro. Pero para que se te haga más fácil y no te tengas que fijar cuántas hojas tiene el primer archivo, ponele siempre fin del documento. Perfecto. Sí, bien, bien, bien. ¿Dale? Perfecto, gracias. Ahí está. Eso automáticamente te lo va a llevar después de la última hoja del primer archivo. Está bien, entonces no hace falta poner el número de cantidad. No, 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 por eso te digo, para que sea mucho más fácil para vos ponerle Sí. fin del documento Sí. en la primera parte, digamos, en esta parte que te estoy explicando, cuando abrís el primer archivo. Sí. Ponés fin del documento y aceptar. Listo. Automáticamente te va a traer todos los archivos en orden. Está bien. Sergio. ¿Sí? Sí. Sergio, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Te está quedando claro? ¿Tenés alguna duda, algo? No, 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 Hasta Ariel. acá. No, no, no. Eso nada Estamos más hablando. porque. Eso nada más porque Vamos yo lo. bien. Claro, yo lo tenía entendido, digamos, anotado ya sobre que era desde la página, pero bueno, como me lo dijo ahora él que me lo explicó, tiene razón, es más fácil. Sí, es mucho más fácil esta parte. Sí. Perfecto. Dale, genial. Bueno, te va a aparecer la primera hoja, sí, que va a ser esta. Otra vez. Te va a aparecer la primera hojita, esta RELAM, y Sí. después abajo toda la cantidad seguida de hojas. Lo que vos tenés que controlar en cada batch es que sean correlativas, Está bien, ¿sí? sí. Fíjate que justamente en este que abrimos, la hoja 2 de nuestro archivo es la Estás. primera. O sea que vos acá lo vas a tener que acomodar. Viste Claro. que esta dice página 1 y está debajo de la página 2. Sí, está bien. Ajá, esto lo vas a tener que invertir. Vos vas a obtener la opción en el costadito de este Sí. lado del Foxit para poder intercambiarlo. Está bien, que está el dibujito que hay muchas páginas, ¿no? Como que se ven muchas hojitas. Si no, Claro. agarrás, abrí, viste que de este lado te deja desplegar, A tu izquierda. sí, te deja desplegar y ver las hojitas como una vista Claro, como una. minimizada, digamos. Sí. De una hilera, digamos, de dos en dos. Claro, bueno, vos vas a seleccionar una y la podés pasar directamente con el mouse. Claro. La seleccionás y la pasás y ya te la va a cambiar automáticamente. Está bien, perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, lo que te decía de girar la hoja, a ver si me dejas girarla, sí, acá sí me dejas girarla. Claro. Vos siempre tenés que ver que el numerito de acá Sí. te quede derecho. O sea que esta hoja en este caso sí estaría bien. Claro. Si está así, está mal, tenés que corregirla. ¿Sí? Y si Sí, está así, también la corregís. está bien. Bueno. Sí o sí, tenés que fijarte que en todos los batches tienen que estar ordenados. Está bien. Y no tiene que faltar ninguna Está hoja, bien. salvo algunos que tienen, a ver si puedo encontrar alguno, porque en la celular tiene. Tiene en el granel una parte que le faltan unas hojitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene unas etiquetas de filtrado que se pegan dentro del mismo batch, dentro del mismo. Ah, mira, acá tengo un ejemplo. Estas hojas, Sí. vos no vas a ver el número porque no lo abrimos, pero ya vas a saber de que corresponden a la numeración que está más abajo, ¿sí? Siempre hablando del granel. En el resto de las presentaciones no te tiene que faltar absolutamente nada. Está bien. Siempre en el canal, Sergio. Sí, En el bien. granel es el único lugar donde te pueden faltar hojas, pero no es que te falta la 15 de 92. Te Claro. faltan siempre las hojitas del final, Está bien. ¿sí? Que Sí. son las que tienen las etiquetas de filtrado y un par de checklists que se van poniendo dentro del mismo batch Sí. en hojitas anteriores.
Perfecto. Son los productos de línea, de envasado. Y vas a tener, por ahí, o sea, te vas a dar cuenta que por ahí te faltan tres o cuatro hojas y vos si chequeás, vas bajando, te vas a dar cuenta que están pegadas y lo Sí. vas a poder calcular. Está bien. ¿Viste como recién se veía en la imagen que había dos hojas pegadas? Sí. Bueno, esas dos hojitas son dos hojas que pertenecen al granel. Está bien. ¿Sí? A la parte del granel, del batch del granel. Está bien, está bien. ¿Sí? Sí, estamos. Bueno, y más que nada te prestar atención que sean correlativas las hojas, ¿no? Claro, Eso es sí. fundamental. Igualmente, lo que yo te voy a pedir para después corroborar, es porque bueno, vos vas a grabar los batches y los van a pasar a buscar los chicos y nosotros acá vamos a terminar el armado, digamos, de la cajita y el CD, Está bien, ¿sí? sí. Entonces, lo que yo te voy a pedir es que si falta alguna documentación, alguna hoja, Sí. que nos mandes un mail, Sí. ¿sí? Ponele, a la Acrylam Claro. 574 le falta granel, hojas 5 y 8. No sé, después, fíjate que con los certificados, la mayoría de los certificados tienen numeración, Sí, está bien, ¿sí? está bien. Eso también lo tenés que controlar. Está bien, está bien. Toda la numeración de los certificados también tiene numeración. Claro. En los batches que mandamos nosotros a Dromex o a terceros, hay hojas que suelen estar repetidas, pero siempre van a tener marcado con lapicera, por decir, la hoja 25. Sí. 25, 1 va a decir. 25 en números romanos y dos palitos. Sí. 25 y tres palitos, y así. Está bien. ¿Sí? Siempre te lo van a especificar una vez que tenga hojas repetidas. Está bien. Dale. Sí. A ver, ¿qué más? Estoy tratando de buscar alguna vez eso. Claro. Vos sacás el certificado de análisis en la parte de abajo, vas a tener esta que es la 1 de 2, Sí. ¿sí? Está bien. Entonces, lo que vos tenés que controlar es que esté la 2 de 2. Está bien. Si está la 2 de 2, está genial. Si no está la 2 de 2, por ejemplo, en este caso no se ve el numerito. Claro, sí. Y acá sale directamente la segunda hoja, 1 de 2. ¿Ves? Esto hay que controlarlo porque Claro. puede ser que esté mal escaneado. Está bien. Así que bueno, estas son 12 hojas. Y una vez que vos sepas la cantidad de hojas que faltan, que bueno, que por favor nos envíes un mail detallando todos esos faltantes. Claro. Así nosotros podemos Sí, me la pueden enviar y yo la puedo acomodar. corroborarlo contra Dodge y Sí. adjuntarlo. Está bien. Bueno, ahora, si ponele, a vos te falta una hoja y nos la pedís y nosotros por falta de tiempo no podemos ingresarla, no podemos ingresarla en el archivo y te decimos, Sergio, mira, te dejamos en tal directiva, ay, ¿cómo estoy? La hojita que nos pediste porque no pudimos engancharlo en el archivo, Sí. vos vas a agarrar y vas a irte otra vez a ingresar, Sí. agregar hojas, vas a marcar el archivo que nosotros te vamos a decir, ponele que sea este, Sí. ¿sí? Sí. Agregas este archivo y ahí sí vas a poner antes de la página. Te va a marcar antes de la página, no sé, vos te tenés que fijar qué Claro. página estás editando y ponerlo antes de esa página. Está bien. ¿Sí? Ponele, estás editando la página, estás por la 10 y te falta la 9. Te parás en la 10 y ponés antes de la página 9. Entonces el archivo lo que va a hacer es llevártela ahí, no te la va a poner ni al final ni al principio de tu documento, Está te la va a bien. poner donde vos le indiques. Está bien. ¿Sí? Sí.
Bueno, después, ¿qué más se dice? No, lo de la Bueno, etiqueta ahora eso después. que te pregunté nada ¿Sí? más. Lo de la etiqueta eso que te pregunté, pero ya está, lo de, viste, de la etiqueta que me dijiste que quede igual horizontal la página. Claro, sí, eso sí dice que bueno, que tenés que enderezar las hojas. Eso está bien. Ahora nos vamos a. Para generar Sí. el CD, la tapa. Sí. ¿Ahí pudiste verlo a eso, no? No, lo de la tapa no. O sea, Bueno, lo vimos. lo leí, no lo estuve, Claro. digamos, mirando, entrando. Dale, vamos viéndolo así lo podés Pero hacer. pará. Esa parte es re fácil. Sí, pero pará. O sea, Bueno, el sí. otro ya me fijé que esté todo bien, que no falte ninguna. Enderecé la que Sí. andaba. ¿Y cómo lo guardo eso? Una vez que lo tenés todo editado, Sergio, Sí. botón derecho, carpeta nueva. No, pero está acá, mira, pará. Pará porque eso lo tenemos acá. Tenemos en Quality, Sí. Inspectoría, tenemos dos carpetas, ¿sí? Sí. Una que dice batch escaneados, editados para grabar el CD, para que abrí la otra. Yo te pregunto, Eri, Sí. cuando Sergio termina de editar, ¿no? Que deja el primer archivo, edita todos los demás, que juntan todos. Él los revisa, ya está todo bien. Una vez que lo guarda, decís Claro, vos. no. Claro, el programa se guarda con un nombre de carpeta, así. No, 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 no. Una vez que vos estás en el Foxy, ¿sí? Claro, Querés pero. finalizar todo lo que hiciste, todo el trabajo que hiciste. ¿Me Claro, seguís, pero. Sergio? Sí, pero mirá, viste que Ariel te dice, una vez que yo terminé, que me fijé que no falte ninguna, que, viste, yo Sí. ahí, estando en Foxit, ¿qué pongo? ¿Archivo guardar? Archivo guardar y te vas a ir a. ¿Para qué muevo esto si lo ves? Quality. Quality. Sí. Disco G, Quality, Inspectoría de Calidad. Sí. Y ahí dice, batch escaneados, editados para grabar el CD. Está bien, ¿no? Ahí, abrís, ves que estos son todos archivos son Exacto. PDF. Cada archivo es un lote distinto, exacto. Claro, entonces vos vas a guardarlo siempre con letra mayúscula, Sí. indicando el nombre del producto, lote y el número de lote. ¿Sí? Perfecto, sí. ¿Me seguís? Sí. Dale, genial. Ahora, si es un reacondicionado, acá tenemos dos carpetitas de reacondicionado. Una que es escaneado, que Sí. son sin editar. Ah, no, esos son los que ya están escaneados para grabar en CD. Estos, perdón. Sí. Estos que son reacondicionados, en este caso no tenemos ninguno porque yo ya los armé. ¿Sí? Sí. Pero si los chicos llegan a escanear algún reacondi, te lo van a poner en esta carpeta. Está En bien. batch reacondicionados, escaneados, sin editar. Está bien. Y cuando vos terminás de armar todo ese archivo, vas a ir a guardarlo en la otra carpeta, en la que dice batch reacondicionados, escaneados. Está bien. ¿Te fijas? Si abrís, todos estos son los reacondicionados que tenemos hasta el momento. Para grabar en CD, está bien. ¿Dale? Sí. Siempre van a ir en carpetas separadas. Está Lo que bien. está para grabar en CD y lo que está sin editar. Está bien. Sin editar todo esto. O sea, todo Sí. sin editar. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿esa parte quedó clara entonces? Sí. Así seguimos. Genial, bárbaro. Ahora, vamos a ir para Tapas. la tapa, generar la tapa. Sí. Disco G. Sí. ¿Cuál? Sí. Quality. Vamos a Inspectoría de Calidad y Museos. Y hay un archivo Excel que dice tapa y lomo de CD DVD. Tapa y lomo, sí. ¿Lo encontraste? Sí, ya está. Genial, bárbaro. Lo abrimos. Ahí está. No sé si lo estás viendo conmigo. Sí, lo estoy viendo. Dale, bárbaro. Te lo pongo ahí bien para que lo veas clarito.
Lo que vas a hacer vos es, tenés dos cajas, ¿sí? Dos solapas. Sí. Porque una es la que tiene lomo caja de cristal y la otra es la cajita negra. Está bien. Es la que me estoy usando. Claro. Ahora en este momento tenemos caja negra. Así que vas a usar la que dice lomo caja negra, ¿sí? Perfecto, sí. Vale. Bueno, lo que vas a hacer acá es cambiar la parte que dice el nombre del producto, pero que tiene que ser en mayúscula, ¿sí? Todo en mayúscula va a ser, chico. Está bien. Vilán, lote 574, 674 creo que era. Bueno, ponele 674. Está bien. ¿Sí? Y acá al costado vas a poner lo mismo, ¿sí? Está bien, sí. Esta parte la vas a borrar y vas a poner acrilam lote 500, perdón, 674. Está bien. Uno te va a decir copia Bermúdez y el de abajo te va a decir copia Gaona, ¿sí? Vos acá vas a poner exactamente lo mismo. Está bien. Acrilam lote 00674. Lo mismo que al costadito, ¿sí? Está bien. Eso es para que a nosotros, cuando lo vos lo vas a mandar a imprimir, a nosotros nos va a salir acá. Y nosotros tenemos que, después, cuando vos nos mandes el CD, poner, juntar todo, digamos, y dejarlo en los archivos. Está bien. 674. Ahí se quedó todo bien, digamos, el de abajo que va a ir a Gaona y el de arriba. Está bien. Bueno, vos lo vas a mandar a archivo, imprimir, vas a seleccionar en esta parte la impresora. Como vos estás trabajando remoto, a vos te va a dejar imprimir en las impresoras que tenemos nosotros, ¿sí? Está bien. En este caso vas a elegir la PBE-GDC-TR04, ¿sí? Que es la grandota que teníamos en el medio, donde escaneamos y hacemos la copia para los batch. Está bien. Te vas a ir a propiedades de impresora y vas a seleccionar el papel. Está bien. ¿Sí? Te vas al origen y vas a seleccionar la bandeja 2, que nosotros vamos a tener cargadas las hojas azules que necesitamos para los lomos de las tapas de los CD. Está bien. ¿Dale? Entonces, vos le vas a mandar acá, en esta parte, en origen, bandeja 2. El resto no modificas nada, lo único que vas a modificar es la bandeja. Está bien. Y le das aceptar. Una vez que vos le das esto, le das imprimir y a nosotros nos va a salir en la impresora esta hojita que vos estás mandando. Está bien. Bueno, seguimos. Para la parte de grabar CD, ¿esto tiene? Sí. No trajimos un CD, ¿no? Sí. Bueno. Vos vas a ingresar, una vez que vos ingreses un CD, para que no lo voy a guardar, así vos te quedás el original. Vos, la PC que tenés te graba los CDs, ¿no? Sí. Ok, vas a insertar un CD y te va a aparecer... un cuadradito, ¿no? Sí. Un cuadradito, pero que no sé dónde estaba el archivo acá. Dale, sí, no me dejas. Bueno, te va a aparecer el cuadradito este que dice cómo deseo usar este disco, ¿sí? Sí. Vos vas a marcar con un reproductor de CD o DVD. Está bien. Y le vas a poner siguiente. Está bien. Ahí te va a abrir. Te va a abrir. ¿Qué disco sería este? Bueno, te va a abrir el disco E. Generalmente está después del disco C. ¿Sí? Sí.
Acá no te lo puedo mostrar porque bueno, no tiene su. Está bien. Seleccionás con el botón derecho. Sí. Del mouse, te va a aparecer la opción grabar en disco, por este lado. Está bien. Ahí seleccionas grabar en disco y te va a abrir otra ventana que dice preparar este disco. Ahí le vas a poner el nombre. Sí. Al disco. Una vez que vos le pones el nombre, abajo te va a decir la velocidad de grabación. Sí. Lo que me explicó TI a mí hace un tiempo es que si yo le doy velocidad por 8, sí, se va a grabar rápido, pero a veces puede quemar el CD. Así que si podés desplegar la parte esa, sí, y bajarle 1, no sé si creo que dice por 6. ¿Qué te parece? No, ahí no entré todavía. Me quedé en lo de la tapa. Pero una, digamos, un poco más lento sería el número más bajo. Claro, sí, el número que le sigue. El menor a el 8X. Está bien. Si es 6X, le pones 6X. Si es 7X, le pones 7X. Perfecto, dale. ¿Sí? Ahí pasas al siguiente y lo que va a hacer la PC automáticamente es empezar a grabarte el CD. Está bien. Bueno, una vez que vos tenés tu CD grabado, vas a insertarlo otra vez en la computadora y lo vas a abrir el archivo. Está bien. Para que controles que esté bien grabado. Una vez que vos controlas de que está bien grabado, ahí lo sacás, le pones el nombre por fuera, sí, tiene que decir lo mismo que le pusiste el archivo. Nombre del producto, el número de lote y en este caso también vas a agregar si es para Gaona o Bermúdez. Está bien. ¿Sí? Sí. Ok, dale. Y eso sería todo, Sergio. Buenísimo. ¿Sí? Ahí una vez que vos tenés eso, ya, bueno, te comunicamos, no sé si van a ir una vez por semana o cómo lo van a arreglar para que ellos puedan traer los CDs para acá y nosotros terminemos con el armado de esto. Está bien. Una cosita más. ¿Viste cuando vos terminás de grabar el CD? Sí. ¿Para hacer la copia tenés que hacer todo de vuelta o hay una manera de hacer la copia así enseguida? No te va a dejar porque vos no tenés dos compartidas como para grabarlo. Entonces vas a tener que terminar con uno y después seleccionar otra vez con el día que tengo acá. Ahí. Lo seleccionás. Y vas a tener que hacer el procedimiento otra vez, grabar en disco, y te va a abrir otra vez ahí el próximo CD que vas a poner, y le das ahí a grabar. Ajá, está bien, para hacer la segunda copia, digamos. Claro, sí. Que eso siempre es, vas a tener que terminar con uno, empezar con otro y hacer lo mismo, y así. Está bien. Listo. Aparte, Sergio, va a ser la mejor forma de que te quede todos los pasos, viste, a seguir y no saltees ninguno, no omitas ninguno. Claro, no, seguro. Sí, tal cual. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Entiendo, digamos bueno, que sea. De hecho, necesitaría que, bueno, que ya hoy arranques con esto. Sí.